buen trabajo, hermano. ¿Por qué está tapado? Tenemos dos personas relacionadas al caso. Este es Pablo Gutiérrez, quien confesó haber hecho los asesinatos en aquella época. Este es Mirko Carranza, un sobreviviente. Eso que tenés ahí es el dibujo que hizo Mirko describiendo a Pablo. ¿Qué es esta línea que está acá? Le agarró un ataque en el medio del interrogatorio. Y como yo tenía en la cara, consideraron que el contorno no era necesario. Lo tuvieron secuestrado 3 años. Antes de que lo mataran, lo interceptamos y lo rescatamos. ¿Y por qué decidieron matarlo al final? ¿No pagaron rescate? No lo secuestraron por el rescate. Lo secuestraron para prepararlo. ¿Prepararlo para qué? Para transferirlo hacia una dimensión divina. Para completar el proceso, lo llevaron a una fábrica de vidrios. Lo iban a derretir en el horno junto a los cristales. Así su alma quedaba impregnada en la otra dimensión, viviendo en nuestros reflejos por toda la eternidad. Acá está la interrogación. Vos encárgate de Mirko. Yo voy a ver a Pablo. Yo también voy. Lo mejor es que te quedes acá. Dibujaste esto cuando te preguntaron por lo que viste. ¿Es así? ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es un marco? Te están esperando, hijo mío. Pronto vas a estar con el rey. ¿Te dijeron eso? Vas a probar el elixir de la vida eterna. Tranquilo. El rey te va a premiar por tu sacrificio. Sacá el dibujo. ¡Enfermera! Cambio de planes. ¿Cómo fue? Después de que se apagaron las luces, escuchamos gritos y golpes. Cuando entramos, ya estaba tirado en el piso, inconsciente. Mientras abrían la puerta, pude ver igual. Se estaba golpeando la cabeza contra la pared. ¿Hizo algo antes? ¿Algún cambio de comportamiento? ¿Alguna irregularidad? Solo repetía una frase. La repetía constantemente mientras se golpeaba la cabeza. ¿Qué frase? El rey volvió. Entonces fue después de apagar las luces.
¿Nunca le preguntaron a Mirko por qué hizo la línea esta en el dibujo? No. Al agarrarlo en la fábrica, con la confesión y el dibujo, les pareció suficiente. Y estos tipos están obsesionados con los espejos y los cristales, ¿no? Sí. Creen que son el portal hacia una dimensión divina. Quizás no estaba dibujando a Pablo. Quizás estaba dibujando a sí mismo. Te dejo en tu casa y mañana te paso a buscar. ¿Pero no vas a visitar a Pablo? Sí, pero no querés venir ahí. ¿Qué haces? Yo voy. ¿Cómo haces? Acá. Lo tomé prestado. ¿Fuiste vos el que asesinó a toda esa gente? No tenés ni idea de lo que te espera, ¿no? Yo hablé con ellos de vos. Me dijeron que cuando vengan a este mundo, te van a dar el elixir de la vida eterna. Sea su esclavo por siempre. ¿Te dijeron que asumas la culpa por lo que hiciste también? Pequeña ofrenda al rey. Él paga a los que se sacrifican. ¿Y por qué ahora lo decís? Porque ya no hay vuelta atrás. ¿Hace mucho no ves a tu hermano? ¿O lo volviste a ver después de que le cortó la cara a esos nenes y las pegó en el espejo de un museo? Su visión es demasiado limitada para nuestro accionar, me parece. Tenés razón. Por eso quise aprender un poco. Y pensé que podía empezar con tu hermano. ¿Qué le hiciste? Sácalo. Agárrale la cabeza. Inservible. Nadie va a lamentar su pérdida. Lo vas a pasar muy mal. Vas a pagar con toda tu alma lo que estás haciendo. Y vos vas a darme una dirección. ¿O querés que te muestre lo que le hice a tu mujer y a tu hija? Depende de vos. Decime una dirección. No lo pediste. No.
Para. Está bien. Señálame dónde es. Es ahí. ¿Sabes qué pasa si mentís, no? Es ese lugar. Bien. Ya saldaste tu deuda con la verdad. Ahora tenés que saldar tu deuda con el tiempo. Relato un segundo, por favor. Ya te vas a acostumbrar. Cuando le dijiste lo de la esposa y de la hija, ¿era verdad? Esa no es la pregunta correcta. ¿Cuál es entonces? ¿Quiénes son peores? ¿Ellos o nosotros? Ellos. Entonces estamos justificados. ¿Qué pasa si nos convertimos en los peores? Finalmente, vamos a poder descansar. Quédate acá y pide refuerzos. Después alejate hacia un lugar seguro. Yo también voy, Marcos. María, escúchame. Escúchame vos. Mira, yo sé que vos tenés un historial especial en esto y que pensás que no soy útil porque no tengo experiencia. Mi primer caso fue con un asesino serial. Cuando yo entré, hacía 2 años que lo estaban buscando. Ya había matado a 5 personas. 2 hombres y 3 mujeres. 2 de esas mujeres las había violado antes. A la tercera la violó después de matarla. Una noche estábamos siguiendo unas pistas y me topé con él. Cuando lo vi,
estaba soltando el cuello estrangulado a otra chica. Se paró, me miró. Con esa mirada vacía, sin conciencia, sin alma. Y yo lo miré con el arma en alto. Lo que más quería era dispararle. Pero no pude. Y se fue. Lo dejé ir. Y si no fuera por mí, tres personas estarían vivas hoy. Tres familias estarían unidas hoy. Si no fuera por mí. Yo tengo mis razones. Yo sé que sos una buena detective, que tenés buenas intenciones. Pero este no es un caso cualquiera. Para enfrentarte a esta gente, necesitas descender hasta la miseria más profunda de tu ser y abrazarla para poder sobrevivir. No alcanza con mirar. Tenés que hacer cosas horribles y convivir con ellas cada día de tu vida. Esta persona me sacó todo. ¡Todo! Y yo lo dejé escapar. Si vos querés venir, vení. Pero ten en cuenta esto. Si lo tengo en la mira y vos estás en el medio, voy a disparar.
¡María! Déjala ir. Arreglemos esto entre nosotros. ¿Qué era eso? Era una persona más.